¿Y tú ya viste la película? ¿Tú ya viste la de los Eternals? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo! Hola, mis hermosas conchas. Oigan, no puedo gritar porque hay mucha gente que si de un lado viviendo, que si arriba viviendo, que si del otro lado viviendo. Ya sabes cómo es esto. El otro día fui al cine y se los tengo que contar. Estaba yo cero emocionada. Me llevaron a ver una película esta, igual del anime. No anime, ¿cómo se llama? De los superhéroes, del Marvel. Donde no sale la Mujer Maravilla. Es Marvel, ¿verdad? Ándale. El caso es que me llevaron a ver que si los Eternos, en inglés Eternals o como se diga. Yo iba cero preparada, ¿eh? Porque me comenzaron a meter miedo que porque no vi la pasada. Mi vida. Me está mío la cara de p***a, no había pasada. Yo dije, what? Yo lo último que vi eran unos superhéroes que se deshacían así como moléculas. Yo no sabía que había una después y que luego sale esta. Y que estas supuestamente son superhéroes que no podían ayudar. Ay, ¿sabes qué? Me comenzaron a revolver. El caso es que fui a ver esta película. Mi vidita está buenísima, ¿eh? Y ¿sabes qué? Cállate la vida, sale Salma Hayek. Eso, la verdad, para mí fue un plus. A menos de que seas nueva en este canal, pues tú sabes que Salma Hayek y yo estudiamos de chavitas juntas, ¿no? El caso es que me encantó. Y mira que a mí no me encantan los superhéroes para nada, en lo más mínimo. Y pues nada, el caso es que se me antojó hablarles un poco de la película, y más que de la película, hablarles de los personajes. ¿Estás lista? Agarra tu calzón porque te va a encantar. Y si no la has ido a ver, vela a ver. No hay ningún spoiler acá, ¿eh? No te preocupes. Salma Hayek, su personaje se llama Ajak, creo que así se dice. Si no lo estoy diciendo bien, perdón. Ajak, creo que es en inglés. Es como Ajax, pero sin la X y con K. Ella básicamente es la madrota de todos los demás, algo así como su guía espiritual. Ve qué bonita, la verdad está muy bien conservada. ¿Su superpoder cuál es? Bueno, ella tiene varios, obviamente. Puede correr en chinga, o sea, es rápida la pelana. Tiene mucha agilidad, tiene mucha flexibilidad, todo lo que termine en ad. Ah, y se puede curar a sí misma. Bueno, y a los demás también. Ella cura todo. Y así como yo, corazón. Bueno, yo también, o sea, yo sí curo todo, pero yo sí necesito la ayuda de Big Vapor. Ya sea que tenga Big Vapor Rubo, que me den vitacilina. Yo te curo. Ahora, a esta vieja la defraudan. En la película. No les voy a decir quién. Vean la película. No hay spoilers acá. Richard Madden. Su personaje es Icaris. Te juro que solo por él vale la pena que tú veas esa película. Puta madre. ¿Cómo carajos no tuvo desnudos esta película? Ah, no entiendo. Te lo juro. De verdad. Marvel se está pendejando. Debería sacar dos versiones. La de los niños y la de los adultos. Ya sabes. Vengan acá. Este muchacho es un queso de bola. Él, de todos los Eternals, es como que de los miembros más poderosos. ¿Cuáles son sus superpoderes? Él es así como que súper fuerte. Más que cualquier otro humano. Bueno, en realidad todos son como que más fuertes que cualquier otro humano. Y vuela así todo bien padre. Ahora te voy a decir una cosa, porque hay de voladas a voladas. Él no es como Superman que vuela así todo acostado y tiene su capa, ya sabes. Él vuela con estilo, así tipo Mary Poppins que va de pie, así vuela él. Parado, hace una cosa con sus ojos que sale como que rayo láser y quema cosas y ya está incendiando. El calor que no ha de haber cuando hace eso con sus ojos, que anda quemando cosas. Si eso hace con sus ojos, imagínate con lo demás. Ya sabes, estoy mal, yo lo sé, apaga la cámara. Eso sí, él defrauda a alguien en la película. No te voy a decir a quién porque no hay spoilers acá, pero ve la Gemma Chan. Ella es Cersei. Ay, esta vieja a mí la verdad al principio se me hacía una mustia, qué horror. Pero la verdad es que luego se pone las pilas. Lo que sea de cada quien, sí como que ahí empieza a ganarse tu corazón. Ella se termina enamorando del tal Ikari. Y que ni se les ocurra decirme que les estoy arruinando la película, ¿eh? Eso ya lo deberían de saber. Si son fans de estas cosas, lo deberían de saber. Así que por favor ni empiecen. Esta muchacha llevaba ya enamorada de él desde hace más de 5000 años. Por favor, imagínense. Y que no lo hayan sabido ustedes. Guay, imagínate tú. Y Brittany Yahaira que se queja de que está enamorada del mismo muchacho desde hace 10 años. Estos 5000. Ah, porque para todo eso, ellos estuvieron juntos, pero luego como que cortaron y ella por alguna razón terminó viviendo en Londres. Así empieza la película. Entonces vivía en Londres y ¿con quién crees que salía? Con Jon Snow. O sea, no Jon Snow, no se juntan las series, pero el muchacho este era su novio. ¿Cómo se ve que a este niño le encantan esos nombres, ah? Que si la Cersei, que si la Khaleesi, que si... Pero bueno, ¿cuáles son sus superpoderes de la Cersei? Ella es buena gente. Es todo lo que tiene. ¡No, no es cierto! Aunque te voy a decir una cosa. Ella sí es muy buena gente. Es como la psicóloga del grupo. Así como el cardamomo este de los Queer Eye. Lo mismo. Pero eso sí, puede transmutar. Y todo lo que toca lo puede cambiar. Por ejemplo, agarra una piedra, la toca y ¡prum! Se hace arena. Así es que le va a caer la piedra encima. O puede agarrar un camión y lo toca y ¡prum! Se hace confeti. La verdad sí tiene su chiste la muchacha. Angelina Jolie. Su nombre en la película es Tena. Así como Atena, pero sin la A. Tena. Te voy a decir una cosa. Fuera de mamás. Esta mujer, ¿qué onda? De verdad, ¿quién le dio el derecho de estar tan perfecta? Ah, no lo estoy entendiendo. Es un queso. Pero no porque te esté diciendo que eres un queso, nena. Quiere decir que ya te olvidé, ¿eh? Que le hayas bajado el Brad Pitt a mi Jennifer Aniston. Eso no lo olvido. Yo perdono, pero no olvido. Ella en toda la película está histérica, ¿eh?
Ellos como yo. Tiene pocas pulgas. Llega un momento en la película que se le bota la canica y quiere matar a todo mundo. Adiós, suerte, ya está. Casi, casi, algo así como yo en diciembre cuando voy a comprar mi bacalao en Liverpool y está así de gente. ¿Quieres matar a todo mundo? Bueno, lo mismo. Ya quería desbaratar a todo su equipo. Enloqueció. Inmamable la mujer. Ella es la diosa de la guerra. La guerrera más grande de Olimpia. Esta cabrona. ¿Cuáles son sus superpoderes? Ella es así como tormenta de los X-Men. Voltea sus ojos. Más o menos como cuando te habla alguno de tus hijos que ya es hasta la madre así. Voltea sus ojos y se quedan blancos como tormenta. Y comienza a sacar como que unas cosas como una espada y como lanzas así como de fuego, de oro, no sé qué sea. Y comienza a pelear. Lanzas, espadas, escudos, cuchillos, hachas, lo que quieras, nene. Ella te lo viene manejando. Provócale y te lleva chula. Lia McHugh. El personaje de esta niña se llama Sprite. Ok, vamos a hablar. Esta niña al principio me cayó re mal. Y al final también. Bueno, la verdad, no. Al final no tanto, pero no fue mi favorita de todo el grupo. ¿Cuáles son sus superpoderes? Ahí te va. La niña, básicamente, es buena contando historias y te muestra así como que ilusiones que ella va creando, así como que, como si estuvieras en el cine. Y por lo mismo que ella es buena así con las ilusiones, ella se puede multiplicar. Bueno, no nada más a ella, puede multiplicar a todos los demás, a otras personas. Así tipo, por ejemplo, estás viendo un Sprite, o sea, ella, no el refresco. Estás viendo a ella y de repente, ¡prum!, hay 500 y no sabes quién es la verdadera. También se puede desaparecer. Así como Harry Potter, pero sin la capa. Puede desaparecer. No le caes bien, desaparece. Va y fin, se va. Y también puede cambiar a otra persona. Por ejemplo, en la película hay una parte, no es spoiler. Hay una parte donde la niña está en una fiesta y es otra mujer completamente. Ya sabes, le está tirando el pedo a alguien porque ella está muy chica en la serie. No serie, película, lo que sea. La verdad, lo que sea de cada quien. Sí está padre su superpoder, la verdad. Les estoy diciendo que está chisto la niña, o sea, está pasable. Que al final de la película no me haya caído muy bien es otra cosa. Así como que yo te diga, puta, ¿Qué fiel fue a sus amigos en la película? Pues no, pero lo que sea de cada quien. No te voy a arruinar la película. Don Lee es Gilgamesh. Él es el típico fortachón que tiene un gran corazón. Ahí le dan una mala noticia, agarra su sartén esta de metal y puta la arruga como si fuese hoja de papel. Ya sabes. Él es el más fuerte de todos. Obviamente de todos sus compañeros y de toda la humanidad. Es así como que el más fuerte, así tipo la roca. Y de repente cuando está así en su combate, hace unas cosas como unos escudos de fuego o metal, más o menos del mismo material que esta loca de Angelina Jolie. Ándale, genera unos escudos como que en sus brazos y eso lo cubre y le da como que más fuerza. Brian Henry es Fastos. Él es súper inteligente. Cállate la vida, este es el que te decía. Le estaba yo contando a Nancy. Imagínate cómo es la gente en otros países, ¿ah? Porque en la serie hay un momento en el que él, pues, está casado, ¿no? Y se da un piquito, o sea, le da un beso a su marido. Hay un beso gay en la película. No andan bloqueando y baneando la película en otros países. Mi vidita, 2021. Estamos pisando 2022. Agarra la onda. ¿Cuál es su superpoder? Este muchacho es tan inteligente que te puede crear cualquier cosa, un instrumento, algo. Él lo maquina en su cabeza. Te está mostrando el estereotipo y lo hace. Y todo con energía cósmica. ¿Qué más hace? Ah, bueno, es buena gente y ama a su familia. Lauren Ridloff, ella es Makari. Ella es una chingona, la verdad, de mis favoritas. Ella básicamente es la mujer más rápida de todo el universo. No habla, es muda, creo que es sorda igual, ¿no? Puede correr por toda la Tierra, literal, en minutos. Y por lo mismo que es muy rápida, pues obviamente viaja a más velocidad que el sonido. Y pues puede ser así como que explosiones sónicas. O sea, rompe la barrera del sonido. Y por lo consiguiente también puede utilizar esto como para protegerse hacia ella. Se crea como un escudo. Kumail Nanjiani. No sé pronunciar eso, jamás me lo iba a aprender. Él es Kingo, lo amo. Este muchacho es una superestrella en la India, el rey del Bollywood. Y como obviamente el hijo de puta no envejece, pues va y la gente va creyendo que durante todos estos años ha sido su tatarabuelo fue actor, el abuelo fue actor, el papá fue actor y ahora él es actor, pero en realidad ha sido él todo este tiempo. El caso es que el muchacho básicamente estaba muy feliz en la India, allá bailando, ensayando, porque iban a grabar una película. Y vienen estos pelanaes, sus amigos, y le dicen, te necesitamos, hay problemas, tienes que venir, deja todo y vamos, hay que trabajar, hay que chambear. Él está bien chévere, puede generar así como que energía cósmica en sus manos, así como si fuese fuego. Puede manipular así el tamaño de sus proyecciones de energía y te acaba. Ahí te echa proyectiles pequeños y proyectiles gigantes, ¿ah? Barry Keoghan, él es Druig. Él es como un rebelde con causa, fin. Este muchacho básicamente va en contra de todo lo que le dicen, si es que él cree que debe hacer eso, que no debe de hacer. ¿A qué voy con todo esto? Como te dije al principio, los Eternos o Eternals o como le quieras llamar, no podían ayudar a la humanidad.
si había guerra, ellos no se podían meter. Pero obviamente que para él era muy difícil porque está viendo a la humanidad destrozarse y que simplemente podía él resolver el problema. Ah, porque para todo esto, él lee mentes. Ese es su superpoder. Él podría muy bien agarrar, está viendo el conflicto y cambiarle la mentalidad a todo mundo y San se acabó. Puede controlar mentes. ¿Qué más quieres? Puede leer mentes. Adiós, con eso ya puedes hacer todo. Ah, ya está enamorado de la Makari. Ahí está, otro en la lista. Y pues ya, básicamente esos son todos los personajes de esta película. La verdad yo tengo mi favorito, no te lo voy a decir. Déjame aquí abajo quién fue tu favorito y quién fue tu menos favorito, si es que ya viste la película. La verdad es que sí está muy chévere la película, y te lo digo de corazón, y mira que yo de verdad no veo ese tipo de películas. No queda más que esperar la siguiente, si es que va a haber siguiente. Espero que les haya gustado mucho este video. Cuídense mucho, mis hermosas conchas. Nos estamos viendo en el Instagram, y si no, aquí en el YouTube. Y pues ya, cuídense mucho, mis hermosas conchas, y yo las veré la próxima semana. Adiós, concha.